Condenaron a 10 años de prisión y a devolver 8 millones de pesos a cada uno. A la chancha y al mono, vos dirás que un zoológico, una granja, no. El clan Alé, la organización mafiosa más grande de los últimos tiempos, detectada en Tucumán. Los hermanos Alejandro y Rubén Alé. El clan Alé fueron condenados a 10 años de prisión. La justicia de Tucumán entendió que habían montado una organización mafiosa para lavar dinero, y atención a esta cifra, 40 millones de pesos. ¿Cómo lo hacían? Bueno, eran dirigentes de un club de fútbol de Tucumán. A partir de allí se quedaban con cheques que revendían, que les giraba la Asociación del Fútbol Argentino. Tenían además empresas montadas para lavar el dinero. Y además tenían una organización compuesta por al menos 13 personas que fueron condenadas, lógicamente, a montos de pena menores, porque Rubén y Alejandro eran los jefes de la organización, según entendió la justicia de Tucumán. ¿Cómo empezó esta investigación? Gracias a Susana Trimarco, vos recordarás, la mamá de Marita Verón. Ella los denunció ante la Unidad de Investigaciones Financieras de la Nación, y a partir de allí, de la punta del ovillo, empezó esta investigación, que es la más grande por lavado de dinero en la provincia de Tucumán. Declararon más de 100 testigos en este proceso que casi duró un año y terminó justamente con las condenas de la chancha y el mono. Alejandro y Rubén, los líderes del clan Alé.